you mm -hmm. Buenas noches. Buenas noches. Se me escucha. Buenas noches. Sí, se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Se escucha. ¿Cómo estás, Jonathan? Todo bien, licenciado. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Ya vamos a empezar la clase. Nos hemos atrasado un poquitito. Eh, creo que no sé si han tenido algún problema, alguna dificultad el día con la lectura. Quisiera saber. ¿Han tenido algún problema con el tema de, las, de la aula virtual, las preguntas? Ninguna. Nada. Muy bien, en unos minutos más vamos a tomar lista. Como les he dicho, eh, yo soy un docente que a veces tiene sorpresas. Lo hago al principio de la clase, lo hago al final, dependiendo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Es un gusto nuevamente verlos a todos ustedes, sobre todo sanos, que es lo más importante, ¿ya? Bueno, vamos a, a ya habíamos hablado de lo que es el comercio internacional, sus orígenes, no la época del neolítico, la época del centro mundial, la paso por Roma y posteriormente la Edad contemporánea. Era el tema de lectura de hoy de discusión. Habíamos hablado de dos aspectos claves que son aspectos claves que son eh, el sustento de lo que es el comercio internacional, no el comercio de el comercio libre. Que se, re, se relaciona con, la, con, con los antecedentes del neolítico, donde todo se permitía, era muy amplio, el, y simplemente había un tema regulador que era el arancel. Y el proteccionismo, que lo habíamos relacionado, con ejemplo, con la feria de Shanghái, con el ingreso, por ejemplo, de ciertos productos, por ejemplo, en la administración de aduana desaguadero, que por políticas gubernamentales para cuidar nuestra industria nacional y el consumo. Hay ciertas políticas que se los plasman a través de decretos supremos que de alguna manera plasman cierto tipo de proteccionismo, ¿no? Esos aspectos habíamos hablado que son muy importantes y que ustedes los deben tener en cuenta en el momento de hacer una diferenciación y de sustentar su posición el día de mañana con el avance de la materia y con otros módulos. Los aspectos claves que sustentan el comercio internacional es el comercio libre y el proteccionismo. Esos son aspectos que son muy importantes en, 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 los, en, los, en lo que se refiere a nuestra materia. ¿ya? Muy bien. Después habíamos hablado también de... Eh, de algunas instituciones comerciales importantes, como el Acuerdo General del GAL, la Organización Mundial de Comercio, la LACI, y la LADI, y habíamos hablado de una organización importante de aplicación y ejecución inmediata en nuestra legislación, que es la 16, la Decisión 1684 de la Comunidad Andina, que da directrices sobre el tema de la determinación de valor, sobre la, los descartes de los métodos de valor cuando una mercancía no declara lo correcto, ¿ya? Y la de, respaldada por la decisión 571 también. Habíamos hablado del comercio internacional, que es el conjunto de movimientos comerciales y financieros. En general, de todas aquellas operaciones, cualquiera sea su naturaleza, que se realicen entre naciones, después es pues un fenómeno universal en que participan diversas comunidades humanas. Habíamos dicho de que el comercio exterior es exactamente lo mismo, simplemente que es una relación entre dos o más estados. Nada más. En cambio, el comercio internacional son movimientos comerciales o financieros, pero ambos regulan el ingreso y la salida de mercancías o bienes o servicios, ¿ya? Uno es particular y el otro es internacional. En como ejemplo habíamos dado el tema del petróleo, cuyos efectos pueden repercutir en un continente, en varios países, ¿no? En ese sentido, habíamos hablado de que el comercio, interna, el comercio exterior es un intercambio comercial de un país con relación a los demás. Con características, similitudes entre los dos, ambos regulados por tratados o convenios internacionales. Otra diferencia, intercambio comercial entre bienes y servicios. Diferencias, el comercio exterior... Es particular porque está regulado por dos o tres países o cuatro estados y el comercio internacional es mucho más global. ¿Ya? En ese sentido... Habíamos hablado de las diferencias entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior. Y es muy importante esta ficha informativa número 9 porque dice que el comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los estados. Mientras que el comercio internacional es un concepto mucho más amplio que expresa el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloqueos comerciales. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas, chicos? Ninguna, licenciado. Todo claro, todo conciso. Sí. Bueno, sí. Entonces, esas son las diferencias. Es bueno, una sugerencia que yo les tenga: que estas fichas le saquen una foto en su computadora, las tengan en, en foto, en, o las tengan en, en esos. En esos eh, calendarios de colores de cartulina pequeños que los pueden tener en la mochila, en la maletera, en el maletín, en la cartera y van a ir repasando algunos conceptos y se les va a ir quedando. Entonces eso es muy importante porque les va a servir para toda la vida. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta aquí no hay dudas. Muy bien, entonces seguimos con, con el avance de la materia. Muy bien, en ese sentido también habíamos, estaríamos entrando a una parte importante que son las teorías sobre el comercio internacional, ¿no? Eh, habíamos hablado de lo que es una ventaja absoluta, una ventaja comparativa y la dotación de factores, que también lo vamos a dejar más o menos para las 8 y 10, ocho y cuarto. Las, la, nuestra clase, me, 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 me interrumpen acá, es de 7 a 9, ¿verdad? O, o nueve y media. hasta las nueve a las nueve 9 muy bien entonces vamos a hacer una una, una, una una síntesis de qué son las teorías lo más importante para mí son las teorías que sustentan el comercio internacional adam Smith david Ricardo only y latra y la que dice que el comercio tiene eh, está mal no esas tres es muy importante que tengan muy en cuenta y que ahorita vamos a hacer un repaso y una di pequeña discusión en aula, ¿ya? Muy bien. En ese aspecto, y por si acaso es tema de examen esas teorías, ¿ya? Eh, aforos textiles. Esta, hemos tomado como hemos agarrado un, un ejemplo de los muchos que podíamos haber agarrado, como ser automóviles, podíamos haber agarrado motores de autos, podíamos haber agarrado eh, sardinas, etcétera, todo lo que se imaginaban. Pero hemos hecho, hemos agarrado como ejemplo lo que es un aforo textil. Ya estamos haciendo de cuenta de que la mercadería ya, re, ya ha llegado a territorio boliviano, a recinto aduanero y ya ha sido nacionalizada. En, 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 en minutos más vamos a hablar de los canales que existen en la administración aduanera. En este caso ha caído un canal rojo, lo que significa que a través de un riesgo detectado en sistemas por la aduana nacional porque ha habido un precio ostensiblemente bajo o hay, un, o hay kilos que no, en demasía que no han sido declarados o características que no guardan relación con la declaración. Muchas cosas que se pueden imaginar ha detectado eh, en el sorteo un canal rojo. Eh, Monitoreado y determinado por la administración aduanera. Estamos hablando de, en este caso, lo vamos, háganse de cuenta, estoy en la mayoría de los casos, en la mayoría de los alumnos y los que son colegas relacionados con el comercio exterior, vamos a hacer de cuenta que estamos en aduana interior, ¿ya? Entonces, eh, como ha salido un canal rojo, eso significa que tiene que haber una revisión documental y física de la mercancía al 100%. Entonces eh, hay un procedimiento de que hay de sobre lo que son los aforos y sobre todo en telas en particular. Entonces este caso se ha sorteado a un técnico aduanero. El técnico aduanero, eh, eh, como primer punto, ha determinado la duda razonable. Esa duda razonable puede estar relacionado al valor, puede estar relacionado al peso o puede estar relacionada a las características de la mercancía. Tres características importantes, chicos. Ya, por eso es importante que me sigan con algunos apuntes y los anoten. Cuando yo, te, bueno, tengo cuatro años de estudio de psicología, no la he podido terminar, me apasionaba más que el tema del derecho y más que otras cosas y la cocina, para que ustedes sepan, soy un excelente cocinador. O sea, si no hubiéramos hecho, les hubiera llevado unas salteñas riquísimas hechas por mi persona, pero bueno, de todas maneras son aptitudes. Eh, algo que me ha servido a mí mucho, y que me han hecho re, 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 eh, reaccionar, eh, sobre todo cuando eran clases en físico, y les decía a muchos colegas de ustedes, que ya creo han terminado el, el diploma, es que cuando uno escribe, hace este movimiento, ustedes agarrarán, me verán ahorita este punta bola, hace de que todo mi sistema nervioso de mi hombro, y se vaya aquí a mi mandíbula, entonces hace que el sistema nervioso, Mande mensajes al cerebro y de esa forma yo tengo activado mi sistema nervioso. Muchos de nosotros, la mayoría, trabajamos y a esta hora hay un desgaste de energías. ¿Por qué? Porque a la hora de almuerzo y a las 3 de la tarde son donde más energías gastamos, precisamente por, las, por la alimentación y por, ya sea por el esfuerzo físico o e intelectual. Entonces es importante que por favor tomen algunas características y cuando hay las preguntas de falso, verdadero, me llaman los de la Fundación Idea y se quieren tirar un tiro porque me dicen, los alumnos dicen que usted no ha avanzado eso. Chicos, yo tengo, si bien he salido de la Católica y he, he sido docente también de la UNSA, tengo esa formación de que no siempre el, alum, el, el, el docente les va a dar todo. Ustedes tienen que ser un poco más allá, analíticos, investigadores, pero no solo agarrar el Google, sino si las tienen las fichas informativas, ser analíticos, se dan cuenta de que cuando yo he hablado de conceptos de comercio internacional y comercio exterior, hay ciertas características y terminologías. Entonces, cuando les pongo un ejemplo de, por ejemplo, eh, les digo, el comercio internacional es el, interca es el intercambio. Este, se define como el ingreso y salida de mercancías que está regulado entre estados y también por el comercio exterior por las por, a través de lo, de la comunidad andina de naciones ¡Bum! chao se perdió el alumno pucha no pues falso el comercio internacional tiene otro concepto entonces, acá, por favor, también quiero, por eso he hecho un paréntesis a la exposición, quiero que sigan la lectura y también lo que les digo, ¿ya? Entonces, cuando acá les he hablado de, de que existe la duda razonable, la duda razonable se, se, se asemeja, chicos, a tres características importantes que son la duda razonable. Puede ser por el valor, puede ser por la por el peso o puede ser por las características de la mercancía. Tres, tres factores importantes que se genera la duda razonable en mi terreno. Yo soy aduanero en mi terreno, no en el, no en el tema del, de la agencia despachante en su relación con el dueño de la mercadería o con el transportista. No, yo estoy, en, ahorita estamos hablando, todos somos aduaneros. Se ha generado la duda razonable sobre las telas que han llegado. O es Casimir o es algodón. ¿Qué es? Ahí hay una duda razonable porque no hay claro. El, el bill of lading, el, el, el documento de embarque, describe una, una mercancía, pero la DUI describe otra, la factura comercial otra. Puta, iré a forar. Me pondré mi casco, mis botas y voy a ver qué es determinado. Segundo, el sistema me ha detectado. Que hay un precio ostensiblemente bajo. Mario Bacaflor ha traído esta mercadería en noviembre con las mismas características, el mismo peso, y da la casualidad que por metro cuadrado ha pagado un dólar y ahora está, está declarando 0,010 centavos de dólar. Aquí hay algo raro. Segunda característica. Tercero, pucha, aquí el Mario Bacaflor. Como en mi base de datos, ha traído Casimir, el 2019 Casimir, el 2018 Casimir, el 2017 Casimir, y ahora me está trayendo eh, algodón o ha cambiado un poco, puede ser porque no es nadie ilegal, pero tenía un precio parecido al Casimir. Ah, no, iré a forrar. Entonces son tres características importantes que no están en la diapositiva, no están en la ley general de aduanas, pero que ustedes las tienen que tomar en cuenta. La duda razonable se genera ya sea por valor, por una mala declaración, ya sea por, car por las características de la mercancía que me hace dudar, como dice su nombre, o por el peso. En cuanto a la cuantificación o tipo de tela, se selecciona aleatoriamente el mínimo del 2% del total de tipo de telas presentadas a despacho. O sea, como verán en el dibujito, yo voy a seleccionar el 2% aleatoriamente. Puedo seleccionar de acá un pedazo donde está, estoy apuntando con mi mouse o puedo de acá aleatoriamente. Punto dos, por cada tipo de de, por cada tipo de tela, por ejemplo, digamos que esta parte sea de Casimir, digamos que esto sea algodón, ¿no? Es elaborar un formulario de cuantificación de telas. ¿Ya? Eso está en el sistema de la aduana nacional, en dos ejemplares en el que se registran todos los datos que se van realizando durante la verificación. Voy anotando todo, absolutamente todo. Selección, se selecciona aleatoriamente tres rollos de tipo de tela a analizar. Estos deben ser del mismo tipo y tamaño. Ya, tres rollos. Agar, luego bajar a los estibadores. Los estibadores son los, lo que decimos vulgarmente, los changadores en tarija o decimos cargadores en, en la paz. Eh, hacemos bajar a, lo, a los estibadores los, los tres rollos de tela. ¿Ya? Tres, eh, seleccionamos tres rollos, ¿no? Cuatro, pesamos individualmente cada uno de los tres rollos y obtenemos un promedio aritmético de lote. Cuando la masa de soporte tubo en el que se enrolla la tela no puede ser pesado, se deberá descontar el peso presunto del mismo que se asume como máximo un kilogramo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En todas las administraciones de aduana es obligatorio que exista, un, uh, exista un, una medida de, de, de peso. Ya, ya en adahuana, en desaguadero, charaña, eh, no sé, interior, tienen que tener una medida de peso. Está bajo la custodia de la administración aduanera y se lo pesa. Entonces se hacen unas tablas que están en el sistema, que por razones de seguridad yo no los puedo dar esas tablas porque son confidenciales. Sin embargo, hay unas tablas que, como le dice al técnico tres rollos, cómo las tiene que cortar y cómo las tiene que doblar y cómo las tiene que puntar. Pero máximo se asume que se debe contar eh, un kilogramo por cada, por cada rollo. ¿Ya? Muy bien. Entonces son cuatro pesos. De luego tenemos, se mide el ancho del rollo de la tela. El punto 6 es muy importante. Se toma una muestra de 20 centímetros por todo el ancho del rollo. 20 centímetros. ¿Ya? Lo voy cortando. Algunos técnicos, como yo, cortamos un cartoncito y lo pegamos. El 7, codificamos en nuestra, en nuestra base, según la administración aduanera, identificamos la DUI, el ítem, la DAP, que es la declaración andina de valor, que es un documento soporte al despacho, y ponemos eh, en, esa, en ese formulario gestión, código de número, número de DUI, número de ítem de la DAP y la muestra. ¿Ya? Por ejemplo, abajo, 2009. Este es un ejemplo del 2009, la gestión 2009. 201 es el código de la administración de aduana. 201 es aduana interior. Si sería 211, es administración de aeropuerto. Estos códigos los define la administración, perdón, la, la, la aduana nacional los aprueba bajo aprobación del directorio nacional. ¿Ya? Y acá hay unos códigos. En caso de no contar con DAP, o sea, con un documento andino de valor, que es un documento se debe consignar el número de ítem a la factura. Entonces, perdón. Muy bien. Entonces ponemos, se le emite la muestra. El, perdón, estamos a. Entonces, en este caso habíamos hablado de que, eh, ahora sí, me, me, estaba, me estaba asustando. Entonces, es muy importante el peso, que habíamos hablado de un kilogramo, ¿no? Y el 6, que se toma una muestra de 20 centímetros por todo el ancho del rollo. Es muy importante la 6. Después se llena la ficha que habíamos hablado en el... En el 2, dice por cada tipo de ataloras, se elabora un formulario de cuantificación. Ese anexo 1 se relaciona con el 7, ¿ya? En ese formulario ponemos la gestión, el código, todo eso. Y en caso de no contar con la declaración de valor, eso significa DAP, se consigue el número de litio a la factura. La 8, a partir de la muestra, cortar tres muestras cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros, es lo que les decía, ¿ves? Y se determina el gramaje en una balanza de sensibilidad obteniendo un promedio aritmético. Pregunta de examen, cuidado que yo les diga, en el aforo de telas explicado en la primera semana, se determinó que en aduana interior, eh, Rodrigo Cardoso, operador, acompañado de su agencia despachante, se apersonó a la administración, en presencia del técnico Marcelo Cano, se hizo la valoración del aforo al 100% a la mercadería, se procedió a la muestra de, eh, de cortar tres muestras de 10 centímetros por 10 centímetros. Lo que significa que en aforo se lo hizo ese corto, se lo, se lo realizó el corte en presencia del operador. No, falso, verdadero, falso. ¿Por qué? Porque el 8 es bien taxativo. Te dice, a partir de la muestra se corta a partir de la muestra, lo que significa que ya está acabando el aforo, ya ha acabado el aforo. El operador, el dueño de la mercadería, el declarante, la agencia despachante de aduanas, ya han acabado el aforo hasta el punto 7. A partir del 8, el técnico aduanero entra a su oficina, toma la muestra de una tela, las cuatro, las procede a cortar los cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros y determina el gramaje en una balanza de sensibilidad obteniendo un promedio aritmético. Eso es así. Yo no les voy a preguntar cuál es el promedio aritmético de la tela de algodón que se presentó el día de ayer con un personaje de 100 kilos de 500 kilos. Algo ilógico, porque no les puedo dar ese promedio si nosotros no, no, no conocemos el tema aritmético. Entonces no corresponde, ¿me entienden? Es lógico. Pero sí les puedo decir cómo se tiene que cortar las muestras, el técnico, cuál es la medida de 10 centímetros por 10 centímetros. Si yo les pongo un ejemplo de 10 centímetros por 12 centímetros, falso, chicos. Porque el examen final es de verdadero y falso, así nomás es. ¿Ya? Se calcula el gramaje, gramos por metros cuadrados y cantidad de tela del rollo por metros cuadrados conforme lo establecido en el formulario de cuantificación de telas, aceptando su margen de diferencia del 5% de lo verificado respecto a lo declarado en ADUI. Se acepta. Se adjunta al formulario a la muestra de expediente a la declaración para archivo en la administración aduanera y en caso que corresponda, hace referencia a este hecho a la vista de cargo. En caso de que el operador no acepte nuestro valor, nuestra diferencia de valor, se emite, una, se emite primero un acta de diligencia 1, un acta de reconocimiento de valor, un informe de variación de valor. Eso es impugnable y en la vista de cargo hago notar todos estos antecedentes. ¿Ya? ¿Qué es? Acá vamos a hacer un paréntesis. ¿A qué nos referimos con la solicitud de análisis del laboratorio de merciología? La merciología, ¿qué es la merciología? La merciología es una rama del derecho a doneros, perdón, del, del, es una rama, de la área aduanera, que sirve, es un laboratorio que está obviamente compuesto, conformado por personas técnicas especializadas que son bioquímicos, son ingenieros, que van a determinar la la, la, correcta, declara, la correcta verificación de la mercancía. Si yo tenía, ¿se acuerdan al principio de la clase, una duda si era Casimir o si era algodón. El merciológico, el, el funcionario de merciología me va, de, me va a ayudar a decir, bueno, esta tela es Casimir. Eso es la merciología. ¿Por qué? Porque es un laboratorio y son ellos que utilizan reactivos, utilizan pipetas y ellos determinan realmente qué es esa mercadería. Porque no todo está en la nomenclatura arancelaria. Además, no se olviden que yo le puedo decir... Bueno, esta tela de Casimir corresponde a la partida arancelaria 10, 8, 8, 7, 7 6, 5, Pero el, 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 digamos que mañana me cambian al jefe, duda sobre la veracidad de esa, de, de esa partida arancelaria, el nuevo jefe, y dice: No, lo llevemos a merceología. Y ellos dicen: Evidentemente, esto no era tela de algodón, es Casimiro. Corresponde a la partida arancelaria 6788. Con el, el algodón eh, pagaba 5 de GA y con el Casimir paga 15 de GA. ¿Hay diferencia o no? Hay mucha diferencia. ¿Le han cachado el ejemplo? Sí, eh, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la, clas la correcta clasificación arancelaria. Por eso los funcionarios de la aduana son funcionarios que tienen mucha responsabilidad, porque si vos haces de que el Estado deje de percibir lo que realmente debería pagarse, te inician un proceso civil por daño económico al Estado, por incumplimiento de deberes, una acción penal. Por eso es importante que a veces, ante la duda, se haga, eh, se haga, se solicite criterios a una unidad, a otra unidad. Porque siempre es bueno tener un respaldo técnico legal o un respaldo técnico. En este caso estamos hablando de una mercadería sensible que es un tema de discusión de día a día en aduanas, no solo en Bolivia sino en cualquier parte del mundo, porque la tela es un universo. Para Juan puede ser puede ser algodón, para mí casimir, para el otro puede ser no sé no sé tela de lana, no sé como. Por eso se ha creado el laboratorio de merciología. Este laboratorio de merciología no solo es para las telas, sino también para otros. Puede también influenciar en bebidas alcohólicas. No sé, por ejemplo, refrescos como la cocaquina, y hay unos refrescos que he visto que es un Dai, digamos, que tienen el mismo color. No sabemos si realmente es o no es. ¿Cuál es? Aunque no crean, eso juega un, un papel primordial porque una mala apropiación arancelaria nos puede llevar a un error catastrófico para el técnico como para el administrador de aduana. Entonces, el, en caso en esta duda razonable, ya terminado en el punto 7 el aforo, el otro ha ido a cortar su tela 10 por 10 pero acá hay, hay, hay dudas sobre lo que realmente es la mercadería. Entonces el técnico hace una solicitud, lo lleva a la merciología. Uno. Se considera necesario realizar una prueba de laboratorio en la muestra, solicitada al administrador la remisión de la misma al laboratorio de merciología, dependiente de la Gerencia Nacional de Normas. El administrador, o sea que es la primera autoridad de la Administración aduanera, analiza la pertinencia de la solicitud y corresponde a analizar la misma, instruyendo al técnico aduanero elaborar la comunicación para la remisión de las muestras. Comunicación interna vulgarmente es una nota. ¿Ya? del técnico aduanero divide la muestra tomada en dos partes iguales verifica que ambas muestren debidamente identificadas conforme al numeral 1.7 del presente instructivo numera correlativamente a la solicitud de laboratorio en un libro de registros, trámites habilitados para el efecto bajo el siguiente formato que deberá consignarse como referencia el laboratorio, el código aduanero, el número de la DUI y la gestión DUI es declaración única de importación se remite la muestra para su análisis de laboratorio y se archiva una contramuestra idéntica en el expediente del despacho de la DUI. El laboratorio de la Gerencia Nacional de Normas, que es la mer merciología, registra su libro de control. La prueba laboratoria la realiza en el plazo máximo de 10 días hábiles, siempre y cuando se cuente con la información necesaria. Emite el resultado de los análisis realizados. ¿Ve? Nueve, archiva los antecedentes y una copia de los resultados. A través de la Gerencia Nacional de Normas, remite los resultados al conocimiento de la administración aduanera. Para el cumplimiento de estas instrucciones, las gerencias regionales deberán dotar a sus administraciones aduaneras de balanzas de precisión, de una capacidad máxima de 2 kilogramos y una sensibilidad mínima de 00.1 gramos. Las balanzas son así como las balanzas de peso. Los chicos que han ido a son chicos firmes o los compañeros o colegas o que han sido chicos eh, de gimnasio se van a hacer lo mismo simplemente que son mucho más grandes no son en este deben ser no sé de ancho tal vez son de son unos unos 150 debe tener más o menos unos de de largo de son unos 300 centímetros más o menos no entonces son. Hay otros que son grandes, son mucho más grandes, que tienen una de largo, son más o menos unos metro y medio, más o menos, ¿no? Entonces es muy importante que para el cumplimiento de las instrucciones, las gerencias regionales deben dotar a sus administradores aduaneros de balanzas de precisión con una capacidad máxima de 2 kilogramos y una sensibilidad mínima de 0.1 gramos. Esa es la destinación aduanera, chicos. Eso es lo, el, el, lo que... Eso es lo que... Eso, eso, es la, eso es lo que... Lo que... Lo que corresponde a nuestro curso de, de, de ahora, ¿no? De... de, de de ustedes de este módulo destinación adonera eso es en eso consiste la destinación adonera es un es un curso es un tema muy bonito como se habrán dado cuenta muy sencillo muy general hay cosas mucho más complicadas dudas hasta acá ninguna muy bien compañeros vamos a hacer sí un sí, sí perdón eh, Jonathan claro hola Jonathan cómo estás buena noche ¿Es Buenas noches, licenciado. Quería hacerle eh, la consulta al correspondiente. ¿Existe un muestrario de telas en la aduana? No, 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 Jonathan. Nosotros, eh, el técnico lo que hace, como decía en la diapositiva, es apersonarse al recinto aduanero, en este caso, a, donde el concesionario, a depósitos de los bolivianos, que es la DAP. Y eh, como tiene la facultad de hacer un aforo del 100%, entonces saca un, un, tres rollos y de acuerdo a eso empieza su análisis. Ese es un factor. En caso de que haya, si estamos tratando de una fiscalización, en este caso, digamos que la administración no ha detectado la duda razonable, pero sí la, la gerencia, sí, perdón, la unidad de fiscalización. En ese caso, el fiscalizador sí, con una nota, le puede pedir a la agencia despachante, o perdón, o a, perdón, a la agencia, al operador, le puede pedir muestras, le puede pedir muestras de, de telas, ¿no? De, de tres, de cuatro telas, las puede mostrar. El operador le tiene que llevar sus muestras y, de acuerdo a esas muestras, el fiscalizador lo procede. Ahora, eh, a veces por la premura de las 48 horas que, temos, que tenemos para dar, para proceder con el levante de la mercadería en canales rojos, es que eh, el, el, el técnico, estamos volviendo a la administración aduanera, eh, no pide la muestra, simplemente ya procede a su análisis con los rollos, porque no tiene mucho tiempo, porque tiene 48 horas para hacer el ajuste, ¿me entiendes?, entonces, en, caso, en cambio, el fiscalizador sí si tiene, no 48 horas, tiene 20 días. De acuerdo al procedimiento de determinación y sanción con mercancía, tenemos 20 días para acabar una fisca y, sin, y 40 días sin mercancía en recinto. Entonces, hay harta diferencia de tiempos. Cambio el técnico fiscalizador, el técnico aduanero lo que hace es proceder con las muestras de los rollos porque tiene simplemente 48 horas y en caso de incumplimiento viene un proceso contra él. Sí, licenciado, aclarado. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a dar un, un pequeño break, por favor, de dos minutos. Muy bien. Entonces, volvemos a la clase. Quisiera que pongan. Eh, quisiera. Sí, ¿Quién, ¿quién quiere hablar, por favor? Eh, buenas noches, licenciado. Quería hacer una pregunta. Freddy. Cosa, por favor, sí. Claro. Eh, ¿Cómo es el tratamiento de las telas que vienen así en saldos? Porque supongo que una tela, digamos, un rollo de tela, eh, la medida debe ser unos 100 metros, ¿verdad? Pero vi en alguna oportunidad que. Eh, solamente llegan saldos de telas, ¿no? Debe ser, yo supongo, unos 20, 30 metros cada rollo. Uh -huh. ¿Tiene el mismo tratamiento como... Exactamente como... el mismo. En ese, caso, en ese caso, si estamos en sede administrativa, en sede de la administración aduanera, el, el, el técnico se las juega y tiene el mismo tratamiento. Si estamos en sede de fiscalización... El fiscalizador lo primero que va a hacer es pedirle muestras para que realmente eh, sea más exacto, sea correcto y exacto su, su análisis. ¿Ya? Muy y bien. Que, en dime, cuanto dime. A, a la cantidad de, de la medida de la tela, porque vienen una buena infinidad de telas. Solo, eso vi, una, diferentes tipos de telas, así, pero en pequeños rollos. Uh -huh. Uno no sabe cuántos metros tiene cada rollo, digamos. ¿Cómo lo verifican eso? precisamente por el por el tema aritmético que estábamos hablando esperamos un ratito estábamos hablando en la esperamos un ratito precisamente por el tema que estábamos hablando de la ficha informativa de los de los temas aritméticos que nos da a nosotros el sistema que es la número 9 se calcula el gramaje y la cantidad de tela por la cantidad del rollo en metros cuadrados, conforme lo establecido en el formulario de cuantificación de telas. En este caso, el formulario de cuantificación de telas que está en nuestro sistema de la Nueva Nacional tiene automáticamente este formulario, esta cuenta aritmética, que nos ponemos el gramaje que está en, el, en la DAP y la cantidad de rollo por metros cuadrados, y automáticamente esa multiplicación más la diferencia del cálculo que le, vos le pones el 5% te arroja. Antes lo hacían, eh, lo, 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 lo deslorzaban y sacaban y medían, pucha, en sus cuadritos, como diga, de 10 centímetros por 10. Pero en este caso ya el 9 ha subsanado alguna observación, como vos dices, porque de lo contrario tardaría muchísimo tiempo. Gracias, licenciado. Ya, muy bien, quiero que tomen okay. en cuenta, por favor. Sí, digan, pregun pregunta, por favor. Sí, sí, quería consultar sobre, eh, ahorita estamos hablando sobre rayos de tela, pero cuando son equipos tecnológicos, como decir computadoras y personas, ¿qué, cuál es su, su manera, cómo, cómo le hacen que este he tenido algunos problemas con eso. Pasa que como es de acuerdo al valor, este, normalmente tenemos un precio como, como proveedores, tenemos otro. Y sí se da que en algunos casos sacamos por diferencia y algunas cosas el mismo ítem con un menor precio y sí nos han observado por eso. Entonces, ¿qué manera te podría usar para que no tenga alguna observación, pues, no? Es muy importante el tema por eso, el tema del el tema de las telas. Por eso hemos tomado como ejemplo el tema de lo que es la destinación uh -huh. aduanera como telas. Eh, pues, eh, es un, tiene un, un tratamiento muy subjetivo, como vos dices, precisamente porque vos pones un, un peso y nunca llega exactamente el peso, pero hay un hay una no, diferencia no, 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 de cálculo precio, del 5%. Es. Entonces, de, eh, perdón, eh, a, 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 ¿a qué te refieres? Al precio, al precio que uno le pone en la factura, a, a, el, o sea, el precio al, declarado, porque por, eso, por diferencia. Este, ¿Por qué no te, no el, te aceptan? Precisamente sí, sí por la base. La, pues ya, si te ha pasado, es, es posible de que la base de datos de la aduana nacional, que es confidencial, que es el BSTP o el vipre dependiendo del, de la fecha de la DUI, ha arrojado ese precio, ¿no? Y, y ustedes no han sabido, o sea, lo malo de la aduana, lo voy a decir. Es que a veces las administraciones de aduana y las unidades de fiscalización no reportan esos precios actualizados a normas, porque en normas, en la Gerencia Nacional de Normas, hay una oficina de lo que es el, la oficina de, de determinación de valor, de valoración aduanera, y no actualizan esos precios, entonces los incurren a veces al operador en errores. Eso es un factor. Un segundo factor es que, Tú sabes que precisamente el laboratorio de merciología, no sé si te has dado cuenta, en una de las fichas, no me acuerdo si es a partir de la muestra, esperamos un ratito. Es esta. Por ejemplo, ahí vos vas a hablar, vos ves al frente de tu pantalla lo que es, la, es, lo que es el tema del eh, laboratorio de merciología. En el punto 2 dice analiza la pertinencia de la solicitud del administrador. Entonces, generalmente el administrador no, a veces no toman en cuenta esa, esa pertinencia y como tienen, es canal rojo, inmediatamente hacen sobre su base de datos atentando derechos de los operadores. ¿Por qué? Porque el departamento de mercantilología es determinante para determinar cuál es la partida arancelaria correcta y qué es lo que de realmente, cuál es el precio realmente pagado por pagar. Entonces, generalmente el operador o la agencia despachante, en este caso, no le dice al administrador: Señor administrador, usted no lo está llevando a merciología. Usted me está cobrando, no sé, eh, por GA o 10% más, cuando hace dos meses me han cobrado 5%. ¿Cómo me estás incurriendo en ese error? Precisamente porque te están, lo que yo decía hace minutos atrás, compañera, ¿no? Colega, yo, el, el técnico, lo está viendo como Casimir cuando no es Casimir. Eso puede ser algodón y hay harta diferencia. Entonces, el, 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 el técnico lo que tiene que hacer es crear una ficha informativa, proceder al aforo al 100% y, bueno, esa ficha informativa luego remitirla a la unidad de fiscalización para que tengan una fiscalización posterior. Pero en ese momento los técnicos se, se arrojan para determinar realmente cuál es la tela y incurren errores. Pero eso es impugnable. Vos podías haber impugnado, decir bueno, yo no quiero, yo no, yo no acepto ese valor y lo, voy a, lo voy a impugnar. ¿Mm? Claro. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, licenciado. Este, sí, evidentemente con eso de las telas sí es, es algo bien complicado. Lo que pasa es que también los importadores declaran generalmente cómo viene su invoice o su factura de la expedición. 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster y que es la aduana tiene pues, eh, este tiempo limitado para dar levante entonces eh, pues ya le da, le da levante en canal verde amarillo es más y en algunos casos no hemos visto que hacen la ficha informativa uh -huh. y eso ya una vez que no se da levante pues es una fiscalización o no orden aforo y ahí se de sacar las muestras más, todo y se manda a merciología y cuando había sido hay telas hay ítems que tienen 95% de algodón y 5% de poliéster o elastómero o algo Así pero como viene en, en las facturas yo pienso que debería ya sí o sí los importadores mandar directamente tal vez con sus pruebas o sea eh, con sus pruebas diga de, de qué composición realmente es porque y para todas las telas porque están hartas telas al día y no sé qué, no todos van o a sea, hacer un control físico 100% no, y, yo alguna... al, y en, los próximos, mm, en sus próximos despachos hacen lo propio y se ve con ese tipo de, de situaciones, digamos, ¿no? No todos meten al rojo. Así es Martita Flores, estoy de acuerdo contigo y yo Hola. alguna vez en algún aforo que he tenido de acuerdo decía que por qué no las tenas tienen una autorización previa, por qué no creamos de alguna forma la, sus muestras o sí. las llevamos para que realmente sean mucho más eficaces, sean correctas y exactas como dice la ley general de aduanas. Entonces, eh, se armó una gran polémica y dijeron, no, el tema de las telas, lo que pasa es que es muy subjetivo, por lo que pasa es que a mí me llama la atención que en Oruro se dé una determinación de valor diferente a la de La, de la Paz y Santa Cruz, y los operadores juegan con nosotros, dicen, ah, no, en Desaguadero está Mario Bacaflor, es estricto, es administrador, y su gente mejor me voy por Tambo, ah, no, no en Tambo está Mario Bacaflor, me voy por Santa Cruz, es un ejemplo, entonces hay que tener una posición eh, institucional mucho más clara y objetiva en ese tema y bueno es un ejemplo que decía por qué no como es una mercadería sensible y muy subjetiva por qué no llevamos a, a autorización previa evidentemente obviamente es un costo más no pero Creo que es mucho mejor para que seamos mucho más exactos. Algo que tomen en cuenta, por favor, precisamente de lo que estábamos hablando y que va a acotación de la participación de los últimos dos compañeros, es el decreto supremo 27310. Anótense, el decreto supremo 27310, que es el decreto reglamentario al Código Tributario Boliviano, al 2492. Quisiera que anótense el decreto supremo número 27.10, que es el decreto reglamentario del Código Tributario Boliviano 24.92. ¿Qué nos dice el artículo 109? Reclamos del Aforo. Voy a leer. Perdón, el artículo, sí, el artículo 109. Eh... El, perdón, voy a, nos vamos a ir al artículo 50 del Decreto Supremo 27310. Artículo 50 del Decreto Supremo 271010. Resultados del AFOR. Se modifica el párrafo tercero del artículo 108 del Reglamento a la Ley General de aduanas con el siguiente texto. Cuando la observación en el acta de reconocimiento establezca la disminución u omisión en el pago de los tributos aduaneros. Por cuantía menor a 50.000 unidades de fomento a la vivienda, o siendo el monto igual o mayor a esta cuantía, no se hubiere configurado las conductas detalladas en el artículo 178 de la ley 2492, en este caso del código, el consignatario podrá reintegrar los tributos aduaneros con el pago de una multa prevista en el artículo 165 de la ley 2492, o constituir una garantía suficiente por el importe total para continuar con el despacho aduanero. ¿Ve? Luis Claro. Artículo 51. Reclamo del Aforo. Se modifica el artículo 109 del Reglamento a de la Ley General de Aduanas con el siguiente texto. Artículo 109. Reclamos del Aforo. El consignatario o consignante directamente o por intermedio del despachante de aduana podrá reclamar ante la Administración aduanera dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la suscripción del acta de reconocimiento los resultados del Aforo. Cuando estime que no se han aplicado correctamente las normas legales y reglamentarias. Si al vencimiento de este plazo no se presenta el reclamo, la Administración dictará resolución confirmando los resultados del aforo. La Administración deberá resolver el reclamo mediante resolución determinativa o sancionatoria dentro del plazo de 20 días de recibido del mismo. La resolución de la Administración aduanera podrá ser impugnada conforme a las normas de la Ley 2492 y en caso de una presunta comisión del delito tributario se aplicará el procedimiento penal tributario establecido en la misma ley. ¿Ve? Entonces, el artículo 50.51. Que modifica el artículo 109 de la Ley General de Aduanas del reglamento, nos está diciendo que en caso de que nosotros no aceptemos, nosotros podemos impugnar a través de un recurso de revocatorio y luego al jerárquico, y eso va a la administración de la IT, Autoridad de Impugnación Tributaria. Es una sede administrativa que va a resolver conforme a derecho, le va a confirmar a la aduana, y eso adquiere la ley firme si se ejecuta, o de lo contrario, rechaza porque ha habido vicios en el procedimiento de la forma la administración tiene cinco días para desde la fecha para emitir el acta de reconocimiento, es un acto preliminar, es decir, eh, Marta, ¿sabes qué? No, no, aquí hay un reintegro, vos deberías pagar no sé, 10 bolivianos, me tienes que pagar 13, ¿no? Más o menos. No estoy de acuerdo, entonces nos vamos a impugnación y en 20 días se ha recibido el mismo. La administración deberá resolver mediante una resolución determinativa. O sea, yo presento mis descargos, como ha dicho Marta, yo le presento mis telas, le presento tal vez un informe de mercología del país de origen. Muchas cosas, ¿no? Le, le presento certificaciones del, del, del fabricante y, bueno, la administración tiene 20 días para dictar una resolución, ¿no? Terminados los 20 días, bueno, yo tengo que poder impugnar, si es que se confirme eso. Creo que está, creo que quiere, creo que quisiera que tomen en cuenta el artículo 50 y 51, por favor, ¿ya? Es muy importante. Por bueno, eso de las telas, pero dicen aquí no cinco días para impugnar. Eh, bueno, nosotros, bueno, bueno, no son sí por ese mismo tema, digamos, debería, digamos, o sea, ya todas las importaciones, el importador debería presentar con sus pruebas malocológicas, tal vez, porque en cinco días qué va a impugnar, digamos, porque no somos, si no tienes no. A, la dona tampoco es perito, digamos, para determinar cuál es el qué tipo de tela, digamos, o qué composición tiene. No, no, Marta, un ratito. Eso no mm -hmm. dice el artículo. Dice que la administración aduanera tiene cinco días. Tienes, la administración aduanera tiene cinco días para emitir su acta de reconocimiento de valor. O sea, decirte tú... Ah, el tema, valor, de valor. <laughs> el tema de valor. El tema de valor, auto reconocimiento. O sea, me has pagado menos y ahora me tienes que pagar esto. Yo te, ma te mando una nota y te tengo cinco días terminado mi aforo para emitir la acta de reconocimiento de valor. Cinco días. Y tengo 20 días a partir de ese momento para emitir una resolución definitoria, determinativa o sancionatoria sí. para decir, bueno, esto... No es Casimir, esto es algodón, o de lo contrario, ah. este es el tributo omitido por esto, por esto, por esto. Vos, una vez acabados los 20 días, el día 21 ya puedes impugnar, ya sea con un recurso de revocatoria y luego con un jerárquico. Mm. En caso ah, de sí. que me ganes al revocatorio, se anulan obrados. Si yo te gano ah. como administración aduanera, nos vamos al jerárquico. Vos tienes la, la posibilidad de irte al jerárquico y si el, el jerárquico confirman lo que yo he dicho, entonces ya tiene ejecución y firmeza y vas a tener que pagar si no pagas, automáticamente esa nota que yo te hago para que vos pagues, se convierte en título de ejecución tributaria, remito los antecedentes a la unidad legal a través de la para que se proceda a través de la sede de la supervisión de ejecución tributaria se congelan tus cuentas otras, otros despachos aduaneros que tengas, digamos, en Santa Cruz en, Villam en Tarija, automáticamente está bloqueado en tanto y en cuanto tú no pagues no, te congelo tus cuentas, embargo, tus bienes, todo eso. Ese es el procedimiento. Entonces, no confundamos. No es que tengo cinco días para impugnar. La administración tiene cinco días para emitir la acta de reconocimiento. Entonces, los cinco días en el acta, eh, sí, sí tengo, eh, da, o sí, el teco da acceso a los demás de valor, ¿no eh? Sí. Exactamente, cinco días. Y veinte días sí, para dictar es. la resolución determinativa. De ex Exactamente. Sí, así es. mientras mientras sale las resoluciones administrativas, mi mercadería no salió, se queda ahí. Sí, desgraciadamente sí. A no ser que vos presentes una. O presenta una garantía sobre el total del valor, o sea, del, del valor más la multa. Ellos te lo van a hacer una pequeña liquidación, pues presentar una garantía. El proceso continúa y sacas tu mercadería. Ya, ok, gracias. Ahora, otra cosa también, Julie, no te, no, no, no digas pago nomás. No, la tienes que pelear. Si vos tienes una factura comercial, tienes los giros bancarios, tienes las certificaciones del país de origen de que eso es Casimir, la administración también podría aceptar y desvirtuar su duda razonable en el sistema y aceptar tus descargos, ¿por qué no? Si bien, no, si bien eh, ha, ha habido casos también, no te creas que porque que, que no, no se ha aceptado los descargos del operador y en 48 horas se ha procedido a levantar la mercadería. Como hay otros casos que son, es que te digo, cada caso es singular y complejo, hay otros casos que son más difíciles y que ameritan y hay muchos, por, el, por ejemplo, el tema de los cigarros. Es pues un tema de discusión de día a día los cigarros coreanos, si vos vas al mercado interno, esos, esos cigarros nunca los vas a ver. Es un tema de dices y dices que o se hablan muchas cosas. Entonces, el, el, el técnico, en, 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 ya sea en TAMBO, ya sea en Viru ya sea, no sé, en Aduan Interior de Santa Cruz, en Warnes, no te lo va a hacer en 48 horas, imposible. O sea, Eso lo va a elaborar una ficha informativa o la va, o, o no sé te va a hacer un acta de reconocimiento de valor. Entonces, los operadores tienen contratos en que presentar esos cigarrillos porque las respiden las re esa mercadería. Entonces, tienen que presentarte una garantía y se va rápido. El tema de los vinos pasa lo mismo. Hay vinos que han llegado de España en la anterior semana y han presentado una boleta de garantía precisamente porque no estaban de acuerdo con el aforo. Eso ha pasado en Aduan Interior La Paz. Muy bien, entonces, ¿qué dice el artículo 52? Vamos a seguir leyendo eh, del decreto 27310. Dice: Se modifica el artículo 262 del reglamento a la ley general de las aduanas. Artículo 262. Las resoluciones administrativas que determinen ajustes al valor en aduana podrán ser impugnadas conforme normas de la ley 2492. Competencia para procesar contravenciones aduaneras. Son competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras la administración aduanera, la jurisdicción donde se cometió la contravención, la gerencia regional de aduana en el caso de la fiscalización diferida o ex post. Entonces, hay dos partes, ¿no? Acá está mal el inciso B, no es la gerencia, es la unidad de fiscalización. Ya. Bueno, lo, lo que pasa es que la unidad de fiscalización depende de las gerencias regionales, de las gerencias regionales. Pero la gerencia regional, o sea, el, el gerente, así como está, daría a entender de que puede determinar la contravención y no es así. ¿Qué es para los compañeros que no están en el rubro de la aduana ni del comercio exterior? ¿Qué es una contravención, Marta? Hola. Una contravención es un incumplimiento aún de formal, un IDF se podría decir, o que, o sea, son llenados incorrectos, malos registros, o que tenían que haber llenado adecuadamente, y, o han apropiado mal una partida arancelaria, entonces han incurrido en. En, bueno, han omitido, digamos, y de eso, se, bueno, el resultado de eso es una contravención que tiene una sanción, y, y eso se, bueno, está tipificada, ¿no? En la resolución del director en la 1709, y no sé qué más que ya no me acuerdo, dice. ¿no? <laughs> Tranquila. No, Jonathan, no ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre contravención y delito? Eh, la contravención es subsanable. Marta, ¿cuál es la diferencia entre contravención y delito? Mm, delito, habanero ya es como, o sea, el delito ya es eh, es, un, es la acción, como se dice, de los del hecho y que, que mm, mm, o sea, esa no se puede, mm, no la puedes pelear, es un delito, ha infringido algo y pues tiene sanción, no, incluso si son o sea, pueden ser penales, pero la contravención sí, digamos, ¿no? Son ah. errores o incumplimientos a deberes formales. Eso, eso, Martita, muy bien. Me vas a hacer recuerdo, por favor, cuando te diga presente, me vas a decir dos veces presente, aquí estoy para que te ponga una buena <laughs> nota hoy. Jonathan, Camila y Freddy, y, y compañeros de la sala. El delito, como dice su nombre significa que ha superado las 200.000 mil UFBS y ha atentado contra los intereses de una sociedad, ya sea por el consumo, ya sea por los intereses económicos del Estado. El delito se la lleva, se lo procesa a través de la vía penal se hace la denuncia a la fiscalía, el fiscal hace un operativo con policías, llega al lugar o pide documentación y procesa, le remite al juez de instrucción, el juez de instrucción abre caso, se presentan pruebas, se dicta sentencia, se demanda esa sentencia impugnable, se conforma un juicio oral, se conforma por tres jueces técnicos, dos jueces... Eh, Tres jueces técnicos, dos jueces abogados, se, se, se designa al presidente y se lleva el juicio oral. Se confirma la sentencia del juez instructor o se la revoca la sentencia. Si se la revoca, el juez instructor tiene que dictar una nueva sentencia o determina que no hay delito. Si se confirma la sentencia, se va, yo impugno como, como operador esa, o como aduana o cualquiera de los dos, impugno esa decisión de sentencia, se va a la sala civil, penal, aduanera, tributaria, se sortea el caso y allí se dicta nuevamente una, una, una otra sentencia y por última instancia se va a Sucre y en Sucre se da la decisión final. Eso es. ¿Qué es una contravención? La contravención es una infracción. Háganse de cuenta, hagan de cuenta de que, a ver, Jonathan, si vos el día de mañana, Dios no quiera, Estás con una cerveza, mañana es comadre, escuchas, te has puesto feliz, vos pintudo, te has ido a, a, a compartir con unas, unas, unas amigas, y estás en tu auto y estás ebrio, te paran en el prado y te hacen el grado alcoholémico y superas el 60%. ¿Eso es una infracción o es un delito? Jonathan Young es una infracción al uh, es una infracción licenciado estoy cometiendo Exactamente, uh -huh. es una infracción ¿cuál es la sanción a esa infracción puede ser una multa te, te quitan tu licencia por seis meses etcétera no ve pero qué pasa te quitan el, el vehículo, vehículo. Se va pero minuto, pero qué yeah, pero ya yeah. y qué pasa Jonathan si vos en el mismo caso te has subido a la acera del prado y producto de eso Has atropellado a una persona. No la has matado, pero la has atropellado. ¿Es un delito o es una infracción? Eh, yo creo que es un delito, ¿no? Porque Exactamente. estoy atentando con la vida de una persona, ya se Exacto. verá la gravedad. O tal vez no le he auxiliado y me he ido también, digamos, no agrava Exacto. mi situación jurídica. Así es, Jonathan. Lo mismo es en el tema aduanero. La infracción. La infra, o sea, perdón, la contravención es una infracción a la declaración, ya sea porque el operador lo ha, la, la ha hecho o porque el declarante, la agencia despachante, haya cometido un mal llenado, por ejemplo, y y si no correspondía a los ICortems, o la casilla 33 de la DAF que decía pago al contado y han hecho pago a crédito, ¿no? etcétera, etcétera, dependiendo de las características y de los actos procesales administrativos, ya sea del operador o de la agencia despachante. La contravención, al igual que la infracción del auto, que en el primer momento tú solo estabas alcohólico, pero no has hecho nada más, es, eh, tiene una sanción, que es una multa, que puede ser 100 UFBs, 200 UFBs, 500 UFBs, 1000 UFBs, dependiendo de la sanción y de lo que de tipifica la resolución de contravenciones aduaneras. En el caso del delito, como se dice en su nombre, se la procesa por la vía penal y ya tiene cárcel, ¿no? Eso tiene cárcel y al mismo tiempo tiene un daño civil, ¿ya? Entonces, chicos, compañeros y colegas, por favor, quiero que tomen en cuenta el artículo 50, 51 y 52 y 53 del 50 al 53 de la, del decreto supremo 27310 que es el decreto reglamentario al Código Tributario Boliviano, ¿ya? Es muy importante que tomen en cuenta esos aspectos. Muy bien, vamos a la ficha inform a la a nuestra ficha número 10 y 17, que es el, la cuantificación de telas, es un formulario que la pueden, lo pueden tomar en cuenta, eso es lo que llena la aduana nacional y esos son los aspectos importantes. ya Acuerdos comerciales, son, es un tema que por favor les voy a pedir un control de lectura a grandes rasgos para el día de mañana, pues el, nuestra última clase de la semana, de la diapositiva número 17 hasta el final. Ya no hay más temas aduaneros técnicos, son todos son, son acuerdos internacionales. Tenemos ayer al la ADI, por ejemplo, la 57, tenemos que es el objetivo del Mercosur. Eh, es pues, importante que tengamos una noción general, por ejemplo, de lo que son los organismos internacionales. Mañana vamos a hablar un poco de la constitución y de lo que es el derecho eh, eh, comunitario, ¿ya? Entonces del 17, de la ficha 17, de la diapositiva 17 hasta las 57, creo que es, tienen que eh, leerlas por la mañana. No quiero las cosas de memoria, quiero que hagamos cosas analíticas y es muy importante eso, ¿sí? Respecto al 50. Artículo 51, 52, 53. Vamos a hacer mañana eh, algunas algunas cositas prácticas interesantes en aula. Ya. Muy bien. Entonces voy a tomar lista, compañeros. Por favor, quisiera que me den, me digan presente. Ya. Entonces los voy a ir llamando. Alan Escopa, Aldo Álvaro. Presente, lice. Buenas noches. Buenas noches. Pasa Pacheco, Freddy. Presente, licenciado, y buenas noches. Buenas noches, a John Rojas Jonathan. Presente, licenciado. Che Jonathan, vos en mi anterior vida debe ser mi cuate, bro, porque, escucha, me, me, eh, eh, ese, ese nombre me suena en algún lado. Me hubiera gustado conocerte me personalmente. Yo también, licenciado. ¿Vale? O sea, también, yo, yo te he visto en La Paz, en el campeonato, entre unidades. Ah, ver, ahí nos hemos conocido, Jonathan, exacto. Yo jugaba en la selección de básquet, yo soy basquetbolista y también juego fútbol, pero el año pasado, el anteaño pasado en el colegio militar hubo un encuentro deportivo y jugué básquet por La Paz, por la gerencia regional La Paz. Yo he jugado ahorita. Ah, ve, ahí sí. entonces. Tú, has, tú ¿por, por qué administración representabas, interior La Paz. Ah, ve, ahí ha sido. Camila Blacut Villarruel. Presente, profe. Muy bien. Romel Campos Jordan. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Cano Torres. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. Estrada Mila Carlos Gustavo. No está. Figueredo Rojas Rosaimar, Rosa No está. Flores Tarqui Marta. Flores Tarqui Marta. Sí, hola, me llamo. Muy bien. Presénteles. Muy bien. Y estás. Eh, Flores Torres Carla Adriana. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. García Mancilla, Yuda, Andrés. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gironda, Gironda, Franklin, Jonathan. No está. Guachaya Antesana Marcos Miguel. Presente, Muy bien. Laura Velázquez Rosalía. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Beth Seller Lucana Mamani. María Caplantarosa Alexander. Presente, licenciado. Muy bien. Mójica Besares Roberto Manuel. Morales Chávez, Paola Andrea. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Karen Nieto Angulo. Presente, licen. Buenas noches. Natalia Nogales. Presente, Pérez. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Adela Oviedo Álvarez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Paucara Chula Celia. Ciprián Ramírez Nina. Rodrigo Rivera Nava Hernán. Rodríguez Reyes Ariel Angélica. Buenas noches. Buenas noches. Estefany Terrazas Melgar. Rodrigo Vilca Mamani. Rubén Yugra Maita. Muy bien. ¿Qué ha pasado, chicos? Hoy, están, hoy han faltado Gustavo Estrada Milan, Rosaimar Figueredo Rojas, Jonathan Gironda Gironda, Betcele Lucana Mamani, Manuel Mójica Besares Roberto, Celia Paucara Chura. Ciprián Ramírez Nina, Rodrigo Rivera Nava, Stephanie Terrazas, Rodrigo Vilca Mamani y Rubén Yuramaita. Quisiera que, por favor, ustedes seguramente ya se deben conocer. Bueno, eh, entiendo que tal vez no tanto porque todo es vía Zoom, pero sería importante, y esto es muy importante, que tengamos una comunicación fluida con los compañeros, les hagan conocer de que la asistencia vale 10 puntos, a veces son 10 puntos de oro chicos, ya que además esos 10 se suman al, al tema de participación, entonces es importante que, que estén en clases, la, la, la lista se toma al inicio o la puedo tomar a las 9.55, 8.55 ya, es muy muy importante eso, muy bien, ahora quisiera que entremos en materia y acá las cosas vamos a hacerlas en análisis vamos a hacer vamos a irnos a, a hacer una evaluación de lo que es los orígenes del comercio bueno eh, quisiera no sé si está eh, jejeje, no sé si está Mm, ahí está, Alexander Mariaca Plantarosa. Alexander Mariaca Plantarosa. Alexander, ¿cómo estás, Alexander? Buenas noches. Quisiera que por favor, de acuerdo a tu investigación, nos hables un poquito sobre el desarrollo del comercio internacional en la antigüedad. Surge por, un, por una necesidad de intercambio comercial. Había un tema también de la pimienta, del comino y demás que obligaron el tema del intercambio. Ya. Posterior a ello, surgieron el tema de los tributos a efectos de recaudación para los. Eh, no sé si. Por un tema, de, para un tema griego, creo, por un tema de recaudación, por el tema de, de, ese, de ese intercambio comercial. Ya. ...pueda favorecer a, la, a las regiones... ...ajá... ...muy bien, muy bien... ¿Qué, ...¿en qué se refería? ¿qué tipo de mercaderías... ...se estaban comercializando en la antigüedad? ¿qué... ...qué, qué mercaderías primaban en la, en la antigüedad? ...canela... ...el tema del... ...si no me equivoco el tema igual había un tema de pieles... ...y piedras preciosas o algo así... ...ya... ...ya, muy bien... Se encuentra, pues no estoy llamando a las damas, che, porque estoy teniendo consideración porque me es comadres. Angélica Rodríguez. Sí, Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me podrías hablar un poco del, de la antigüedad y de, luego de la antigüedad el paso al Centro Mundial de Paso a Roma? Uy, Lizen. le cuento que no he podido investigar mucho, por el trabajo no me ha dado el tiempo. ¿Por qué? Estoy muy ocupado, Ya, yeah, muy bien. Pero algo que me puedas decir, por favor. Eh, bueno, eh, el tema que mencionaba el compañero del el intercambio, no sé, del, de la necesidad de los países de, de cambiar productos, donde, por ejemplo, en el tema de los alimentos, ¿no? que se cultivaban... Eh, ciertos alimentos eh, de mejor manera en, en ciertos territorios que en otros. Entonces de ahí surge la necesidad de intercambiar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué primaba en la antigüedad? ¿Qué, ¿Cuál era, cómo, cómo se movía la com la comuni el comercio en la antigüedad? Eh... Ah, no. anteriormente era no el trueque pero posteriormente cuando aparece la moneda ya ya es el, la medida de intercambio ya yeah. Angélica Karen Nieto Angulo les siento eh ¿Qué me podrías hablar sobre el Centro Mundial de Paso a Roma? Ay, no estoy segura, Liz. No, a ver. La verdad que no, no estoy segura. Ya, entonces, la antigüedad. A ver. Eh, lo que le puedo decir es que. El comercio siempre ha sido muy importante para desarrollar todas las comunidades. Esto viene desde hace muchísimos años para el intercambio, para un trueque en realidad, entre países entre todo, entre todas las naciones. Intercambiaban ciertos bienes que permitían eh, acceder a otros bienes que los países no poseían en ese momento. Con el fin de obtener mayores riquezas. También le puedo decir que eh, todo empezó en el Imperio Romano y en realidad esto asegura la libre circulación de mercancías. Ya. Yeah. Eh, chicos, habíamos hablado que la parte de origen de la antigüedad es, primaba la agricultura. ¿No? Era muy importante. Y como ha dicho tu compañero al inicio, el primero en ser llamado, esa agricultura, a medida que iba creciendo las poblaciones, se ha pasado a la, a la, a la artesanía de mano, ¿no? A, a lo artesanal, a la tierra, a todo eso. Luego empezaron a crecer más las colonias, empezaron a crecer más las necesidades, y hablábamos de la India, de la China, del Medio Oriente, también junto con con la, la India, la China, Arabia, por ejemplo, que de alguna manera eh, ellos eh, eh, se vieron en la necesidad de intercambiar sus, pro sus productos con regiones eh, muy aledañas. Ya, entonces, eh, en ese momento de intercambiar de las rotas aledañas teníamos el Imperio Romano y el Imperio Romano eh, 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 en el intercambio del comercio muy importante, tenemos el armamento, tenemos, tenemos las armas que han sido muy importantes en el tema del imperio romano, en el tema del desarrollo del comercio internacional, ¿ya? Eh, para que ustedes sepan, con la caída del imperio romano pasamos a la edad contemporánea. Entonces, en ese sentido, quisiera que Rommel Campos se encuentra... Sí, Lisa, buenas noches. Rommel, ¿cómo estás? ¿Me puedes hablar un poquito de la edad contemporánea, tomando en cuenta lo que acabo de decir, por favor? Bueno, sí, ¿no? Este, desde desde, desde, el, desde lo, lo que son los, los grandes imperios, ¿no? Desde el imperio eh, persa, romano y demás, ¿no? Eh, se se, se empezado a establecer eh, las medidas comerciales, digamos, ¿no? Eh, eh, como le digo, este... El paso de la seda, el comercio entre, de la seda a China, bueno, ¿no? eh, eh, obligó a establecer en la, actu en la actualidad, ¿no? en la edad contemporánea, ya eh, las medidas para, para controlar este tipo de, de situaciones ¿no? y establecer normas que, que, que no sé, pues, dictaminen el tema del comercio. Ajá. Muy bien. Eh, sigamos con un hito más. Miguel Guachay Antesana. Miguel Guachay Antezana. Miguel, ¿qué más podrías decirnos eh, en, el, el, en lo que refiere a la edad contemporánea? Mm, que después del eh, Imperio Romano. Eh, eso continúa con la tiempo después, eh, avanzando con lo que viene a ser la revolución industrial, que es un gran paso en el desarrollo de la humanidad, porque no. ya permite realizar producciones a mayor escala, en mayor cantidad, Así lo cual es. beneficia, ¿no? Porque ya no hay un trabajo tan manual, entonces eh, se puede sacar mayor producción, mayor utilidad, Excelente. se puede enviar en mayor cantidad. Excelente, excelente, muy bien. Luego de la caída del Imperio Romano, hablamos de la edad media, donde ya aparece el transporte, aparecen los medios de comunicación, aparece ya el telegrama, aparece el teléfono, y esa es la estabilidad y la concreción estable y concreta de lo que refiere el comercio eh, internacional. La edad media es donde se perfecciona el comercio internacional. ¿Ya? Les he hablado sobre esta, estas fichas informativas. Eh, las fichas diapositivas y hay una hay una ficha que es muy importante que es de la edad media que se relaciona con a estos aspectos que consolidan el, el derecho interna el derecho internacional eso eh, la pregunta la última pregunta de hoy para adela oviedo se encuentra sí listo Adela, es el es, es, es la pregunta de oro y me voy muy Uy, feliz si me, si me, si, me si me das una respuesta me voy muy feliz y mañana eh, voy a estar muy contento. Eh, la edad Ay, media había, a, 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 <risa> habíamos <risa> hablado que <laughs> habíamos hablado que la edad media e, es ya el desarrollo y es el momento crucial del derecho internacional, del, perdón, del comercio internacional. Yo estoy con derecho porque, pucha, hace media hora estaba de, saliendo de la academia de policías dando clases y estoy con derecho, perdón, chicos. Eh, es el punto crucial de lo que es el desarrollo de, del comercio internacional, ¿sí? Entonces... Ese, 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 ese sustento del comercio internacional tenía aspectos claves que lo sustentaban. Esos, esos aspectos claves que lo sustentaban nos referimos a, al vocablo comercio mercis, o nos referimos al tema de comercio libre y proteccionismo. El sustento, el nacimiento, el sustento. De, de del por qué existe el desarrollo del comercio internacional viene en relación al concepto de mercis o a los factores de comercio libre y proteccionismo qué crees tú comercio el primero muy bien, comercio libre y proteccionismo. Esos son los factores que eh, sustentan el comercio internacional. El perdón, el comer, el comercio sí internacional. Ya sea el comercio internacional o el comercio exterior es a partir de la Edad Media, chicos, compañeros y colegas. A partir de la Edad Media se perfecciona el comercio internacional a través de dos pilares fundamentales y claves. Ahí tienen las 10 positivas que son el comercio libre y el proteccionismo. ¿Ya? Entonces, por favor, quisiera que los tomen en cuenta. Por favor, es, no, es, es pregunta de examen. ¿Ya? Muy bien. Quisiera que mañana repasen lo que ayer hemos dicho y también hoy sobre el tema de las telas. No se maten, no llamen a aduaneros, empiecen a indagar. Mañana vamos a entrar un poquito a lo que es la ley general de aduanas. La idea de esto es que ustedes tengan una estabilidad de lo que es el comercio y sepan dónde ir. E con TEMS. ¿Qué es, ¿Qué es un contrato comercial? ¿Qué es el derecho a donero? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los dos aspectos claves del desarrollo del comercio internacional? ¿Qué es el comercio libre y el proteccionismo? ¿Sí? Eso es muy importante, por favor, que los, que los tomen en cuenta. ya eh, otro aspecto que sabíamos, habíamos dejado pendiente es el tema de las ventajas, ¿no? Las teorías sobre el comercio internacional, que también son muy importantes. El tema de la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. La ventaja absoluta, en 1776, Adam Smith publicó su famoso libro La riqueza de las naciones, ¿ya? Eh, ¿En qué consistía? En que, eh, bueno, él se inclinaba de que la concepción mercantilista del comercio. Propugnaba el cambio de libre comercio como la mejor política para los países del mundo. ¿Ya? La ventaja comparativa de David Ricardo estableció que aún así un país tiene una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes respecto a otro país. ¿No? Entonces, como que lo refuta, ¿no? De alguna manera ya habíamos visto ayer una introducción a esos aspectos. Y la dotación de factores, para explicar la dotación de factores, la investigación hace uso de la teoría de. Online, la cual indica una noción que exporta la mercancía cuya producción riqueza el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato. ¿sí? Entonces, en otras palabras, la ventaja absoluta está compuesta por Adam Smith, la ventaja comparativa de David Ricardo y la dotación de factores por Only, que lo habíamos resumido ayer criollamente de una manera diferente. Y quisiera que mañana, empezando la clase, empecemos a hacer una pequeña discusión sobre estas tres teorías que también son materia de ingreso a la materia y que luego la próxima semana cuando hablemos de fiscalizaciones posteriores ustedes me van a, a van, en sus casos van a aplicar cuál de las teorías aplicarían y van a sustentar el por qué estudiamos el comercio internacional ya entonces quisiera que mañana de acuerdo a lo que se les ha dictado o pueden entrar al Google o pueden entrar a tal vez al libro que les he dado también anótense, hay un libro de comercio internacional que es de Víctor Gutiérrez Salazar, Comercio Internacional y Aduanas, de Víctor Gutiérrez Salazar. Es un libro muy bonito, sencillo, que también habla de esas tres teorías. También lo, no sé si estará en el, en el Internet. La próxima semana a uno de mis alumnos brillantes que los voy a elegir, los voy a pasar en un diccionario jurídico de comercio internacional que les va a ayudar muchísimo para todo el, para todo el diplomado, ¿ya?, muy bien, chicos, eh, alguna duda por aquí, algo que, que mañana que, que quieran decirme tal vez. Mañana estás claro. Empezamos la clase discutiendo las teorías de Adam Smith, la de Only, la, perdón, la de David Ricardo, Only y la última teoría, ¿no? En el orden que ayer hemos dictado. También pueden tomar en cuenta lo que les ha dicho, que es, en otras palabras, estas tres teorías, solo que son cuatro. David Ricardo, perdón, Adam Smith, David Ricardo, Only, y la última, son cuatro. Al frente de la diapositiva tienen tres, ¿ya? Entonces, tal vez quieran decirme algo. Tengo dos chats, las voy a leer ahorita. Dice Marta Flores, dicen, buenas noches, se fue el internet, por favor, consideren mi asistencia, gracias, no. ¿Quién, li ¿quién libro dijo, dicen? Te vuelvo a decir, Freddy pasa el libro de Comercio Internacional y Aduanas de Víctor Gutiérrez Salazar, de Víctor Gutiérrez Salazar. Ya, esa es una opción. También, otra opción. Mañana vamos a hacer una pequeña discusión. Hablamos nuevamente de los, de los afores textiles. Anótense los artículos que les he dicho. Son tomas de exámenes. No entrará uno o dos hasta ahorita, Junto, incluyendo las teorías. Hasta voy a ver la, la, ver la manera si entra una o dos teorías. Ya, un preguntas. Eh, las preguntas del examen final son falsos y verdaderos y son análisis. Por ejemplo, yo quiero la participación activa, porque producto de esa participación salen las cosas como tienen que salir. Ya, eh, ¿alguna duda hasta acá? Mañana es a la misma hora, nos dicen, no es el viernes. No, mañana. Mañana, Ay. mañana es día de comadres. Yo sé que estudia, pero mañana, mañana es. <laughs> ok, listo. Dice los artículos 50, 51, 52, 53 del decreto supremo 27, 310, ¿verdad? Perfecto, papá, exactamente. Exactamente. Esperen un ratito, ahora les voy a. Les voy a. Sí, estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Quiero, Quiero leerles una cosita que está muy linda. No sé si la conocen, Angelina Julie, ¿han escuchado? Es una sí. actora media. No ve. Entonces, a ayer, en su ayer, ayer en su Twitter ha compartido algo muy bello. Dice 1975, dice, si la montaña parece demasiado grande hoy, entonces sube una colina en vez de eso. Coma, Si la mañana te trae tristeza, está bien quedarse en la cama. Si el día que viene pesa mucho y tus planes se sienten como una maldición, no hay vergüenza en reorganizarte, no te hagas sentir peor. Si una ducha pica como agujas y un baño se siente como si te ahogaras, si no te has lavado el pelo durante días, no deseches tu corona. Un día no es toda una vida, un resto no es derrota, no lo pienses como un fracaso, solo un, un retiro tranquilo y amable. Está bien tomar un momento de una mente ansiosa y fracturada. El mundo no parará de girar mientras te realineas. La montaña seguirá ahí cuando quieras intentarlo de nuevo. Puedes escalarla a tu tiempo. Solo amate hasta entonces. Muy lindo, ¿no? Muy bien, chicos. Esto lo escribe, por si acaso, Mario Bacaflor. Nada, no, mentira. Lo hace, eh, dice a Laura Dean Anduars. ¿Ya? Muy bien chicos, eh, que tengan una hermosa noche. Yo mañana quería pedir vacaciones, no me las quieren dar, tenía que ir a bailar cueca, pero bueno, no importa, hay que cuidarse, dicen. Entonces mañana nos vemos a las 7 de la noche, ¿ya? Buenas noches, lean los artículos, lean esas tres teorías que mañana empezamos la clase con esa discusión, por favor. ¿Ya? Y avanzamos. Otro, ¿ya? Y tiene un control de lectura también de la diapositiva 17 a la 57. No de memoria. Analícenla en términos generales. Son muchas organizaciones que ya han desaparecido, pero es importante que lo tengan en antecedentes en su backup, en su biblioteca virtual que ustedes poco a poco deberían ya formar en su vida porque les va a servir para toda la vida. Generalmente no lo tenemos. Generalmente. Lo que hacemos es googlear, ¿no? Y eso no está bien. Sería bien tener unas, unos CDs y uh, empezar a ordenarnos. Y siempre los antecedentes siempre son buenos. ¿Ya? La lectura, la lectura y simplemente el estudio es lo único que nos va a defender y salir adelante. ¿Ya? Un abrazo a todos ustedes, chicos. Buenas noches y mañana nos vemos a las siete de la noche. Buenas noches. ¿no? Gracias, Lisa. Hasta luego. Buenas, buenas noches, Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Hasta luego.